Aldama, ya voy a presentar. Al final te paso, ¿me recuerdas ponerte la asistencia? Chicos, por favor, entrar a la hora. Miren, ya son 10:20. Entiendo que todos tenemos situaciones, pero tengamos respeto por los que sí llegan a las 10 de la mañana, chicos. Y les agradezco mucho a los chicos que están aquí en espera en el Meet desde las 10. Entonces, no podemos estar esperando y pasar la lista durante 20 minutos. Recuerden que mi Meet no lo, por falta de money, chicos, y de austeridad. No lo pago, entonces solamente tengo una hora para mi Meet y 10 minutos que me dan ahí de tolerancia. Voy a continuar, luego platicamos sobre esto. Lleguemos temprano, chicos. Según yo ya lo tenía listo, pero. Ah, está aquí, estás aquí. Ya, listo. Entonces vamos a presentarlo. Este lo cierro. No me lo cerré. No, no lo cerré. Aquí ando. Dame mi. Chicos, ¿están ahí? Sí, profesora. Ay, perdón. Pensé que había colgado. Ya me había espantado. No veía la pestaña. No los veo a ustedes. Ay, qué bueno que no colgué. Ok, bueno, si me están viendo, entonces ya lo voy a presentar, pero no veo el mío. ¿Dónde está? Presentación. Aquí estás. Iniciemos con un Iniciemos vector con un en el vector espacio. en el espacio. espacio tridimensional, en el espacio tridimensional, en 3R. Este vector A este está vector en el espacio. A está y en otro el vector espacio. B. Y otro vector ¿Sí lo están viendo, chicos? Espacio. También en el este vector B. Como un punto donde tiene el origen tiene el vector A. Sí. Vector Entre A. ellos hay un ángulo que vamos a llamar teta. Estos dos vectores, como indiqué, están en el espacio tridimensional, por lo tanto, los vamos a ubicar en un sistema de coordenadas cartesianas X, Y o Y, Z, X, Y, Z. Este es el plano X, Y, plano Y, Z y plano Z, X, un sistema de coordenadas ortogonales en el espacio. Tienen origen en el 0,0,0. Están nuestros dos vectores A y B en el espacio tridimensional separados un ángulo teta o tita. El vector A, aquí lo ha descompuesto en sus tres componentes rectangulares. El vector A tiene como componente AX en el eje X, componente AY en el eje Y y componente AZ en el eje Z que me forman este prisma rectangular. Para ir del origen al vector A, nos movemos AX en la dirección X, subimos AY en la dirección Y y nos movemos AZ en la dirección Z para llegar a este punto. Igual con el vector B. El vector B se descompone en sus componentes rectangulares BX, BY y BZ. Se me forma también este prisma rectangular en este vector B. El vector A, que lo he descompuesto en sus componentes AX, AY y AZ, lo vamos a escribir de esta forma
en cuanto a sus coordenadas rectangulares. Y si lo vamos a determinar a partir de los vectores unitarios I, J, K, el vector unitario I está en la dirección X, tiene magnitud 1. El vector unitario J en la dirección Y de magnitud 1 y el vector unitario K en la dirección Z de magnitud 1. En cuanto a los vectores I, J, K, el vector A, este vector A, se puede escribir como AX veces el vector unitario I. Este vector unitario I se multiplica AX veces hasta llegar acá. Es decir, que el vector AX es AX veces el vector I, más, es una suma vectorial de AY veces el vector J, es decir, este, más AZ veces el vector K. Por lo tanto, el vector A es la suma vectorial de estas tres componentes rectangulares. Si queremos determinar la magnitud, la medida, la norma del vector A, se denota de esta forma: norma, medida, magnitud del vector A es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las magnitudes de sus componentes rectangulares. Es decir, la medida de este vector A es la raíz cuadrada de lo que mide AX al cuadrado más lo que mide AY al cuadrado más lo que mide AZ al cuadrado. Igual con el vector B. Nuestro vector B es, en cuanto a componentes rectangulares, BX, BY y BZ. Como vectores unitarios, B es BX en I, BX veces I más BY veces J más BZ veces K. Y la norma, la medida, la magnitud del vector B, de la misma forma, la raíz cuadrada de BX cuadrado más BY al cuadrado más BZ al cuadrado. Nuestro producto escalar o producto punto entre los vectores A y B es el producto de sus componentes en X. Es decir, si yo multiplico el vector A punto B a este vector A por el vector B, en cuanto a componentes rectangulares, sería AX por BX más AY por BY más AZ por BZ, AZ por BZ. Así determinamos el producto escalar. Y se llama escalar porque su resultado es un escalar, no es vectorial, es un número real, escalar, no vectorial, es decir, no indica dirección o sentido, solamente un número. El resultado es un número. Y también podemos determinar el producto escalar como el producto entre sus magnitudes, entre la norma o magnitud de A por la norma o magnitud de B. Recuerda que estos dos resultados son escalares, no son vectoriales, porque es la medida de cada vector multiplicado por el coseno del ángulo entre ellos. El coseno del ángulo entre ellos. Dos maneras para determinar el producto escalar: con sus componentes rectangulares o con sus magnitudes y el ángulo entre ellos. Si conozco los vectores A y B, sus componentes rectangulares, y con esas componentes rectangulares puedo encontrar sus magnitudes, ¿cómo determinamos el ángulo entre ellos? Ingéniatelas. ¿Cómo te las ingeniarías para encontrar el ángulo teta entre ellos? Este ángulo. ¿Cómo lo harías? Claro, despejemos el coseno de teta. Si yo tengo que el producto punto A punto B es la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo, este producto que está multiplicando por transposición de términos, el coseno del ángulo. ¿Cómo determinamos el ángulo? Pues con la relación inversa a calcular el coseno, que es el arco coseno. El ángulo teta es el arco coseno del producto punto A punto B dividido entre la norma de A por la norma de B.
Y recuerda que el producto punto se puede escribir de esta forma. Por lo tanto, podemos encontrar el coseno del ángulo también de esta manera. Ahora, una interpretación geométrica del producto escalar o producto punto entre dos vectores. Como el producto ángulo, si tú proyectas el vector B, sacas una proyección de B perpendicular sobre el vector A, esta componente de B sobre A lo puedes determinar como la medida de B por el coseno del ángulo. Porque recuerda que el coseno de este ángulo, si queremos determinar esta componente, esta magnitud, llamémosla B en la dirección A, sería coseno del ángulo teta, es la razón entre su cateto adyacente, que sería B en la dirección A, y su hipotenusa, que es la medida de este vector, que es está silenciada, probar. Ahorita lo quité, perdón. Que es la magnitud o norma de B perpendicular sobre el vector A, esta componente de B sobre A lo puedes determinar como la medida de B por el coseno del ángulo. Porque recuerda que el coseno de este ángulo, si queremos determinar esta componente, esta magnitud, llamémosla B en la dirección A, sería coseno del ángulo teta, es la razón entre su cateto adyacente, que sería B en la dirección A, y su hipotenusa, que es la medida de este vector, que es la magnitud o norma de B. Y si quiero encontrar B en la dirección A, esta magnitud B que está dividiendo pasa a multiplicar, tenemos que B en la dirección A es la magnitud de B por el coseno del ángulo, que es lo que acabamos de escribir acá. Y observa que esta es la magnitud de A, lo que mide A. Un producto escalar o producto punto es la magnitud de uno de los vectores multiplicado por la proyección del otro vector sobre él. Si el producto punto o escalar entre dos vectores, que se puede determinar de esta forma, es cero, entonces los dos vectores son perpendiculares, normales u ortogonales. Es decir, que el ángulo entre ellos es de 90 grados. ¿Por qué? Porque si tenemos la gráfica de la función coseno, que es esta, recuerda que con esta gráfica, el coseno es una función periódica y con esta gráfica podemos determinar que el coseno de 0 es 1, que el coseno de 90 grados o pi medios es 0, que el coseno de 180 grados o pi radianes es menos 1, que el coseno de 270 grados o 3 medios de radian es 0. Y el coseno de 2 pi radianes o 360 grados es 1 de nuevo y vuelve y se repite. ¿Cuál sería el coseno de 90 grados? El coseno de 90 grados es 0. Entonces, si este producto es 0, es porque este ángulo es 90 grados. Por lo tanto, son normales. Y este resultado tiene aplicaciones muy útiles en ingeniería. Si tú tienes
dos vectores que sabes que su producto escalar o vectorial es cero, ah, ya, de una vez puedes decir, puedes indicar que esas dos magnitudes son ortogonales, son perpendiculares. Hay un ángulo de 90 grados entre ellas. Ahora, si el producto escalar es igual a 1, los vectores son paralelos en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque, ¿qué coseno da 1? Ah, el coseno es 0 y el coseno de 360 grados. Cuando yo tengo un ángulo de 0 grados o de 360 grados o dos pi radianes, el coseno da 1. Por lo tanto, el ángulo entre A y B sería 0 grados. Y que sea 0 grados indica que son paralelos y los dos están en el mismo sentido. Si ahora el coseno nos da menos 1, es porque su ángulo es 180 grados o pi radianes. Por lo tanto, este ángulo es de 180 grados y los dos son paralelos, están en la misma dirección, pero diferente sentido. Ahora veamos una aplicación en un problema donde tengo la red de una cancha de voleibol y estos tirantes que la mantienen en equilibrio. Se presentan las medidas de los anclajes de los tirantes M, N y R de una red de voleibol. Determina el producto escalar o producto punto entre los vectores posición de los tirantes M.N y N.R. Y los ángulos formados por los tirantes M y N, es decir, este ángulo, y los tirantes Vamos a apuntar el problema, chicos, y conforme lo va resolviendo el profesor, vamos a ir haciendo nuestro apunte. Apuntemos el problema, chicos. Su croquis, por favor, hágalo con regla y con diferentes colores para que entendamos de dónde salen las medidas. ¿Ok? De forma rápida y bien hecha. ¿Se podrá? 2 minutitos, chicos. 240, 60, 95. ¿Qué tal tan buenos son para dibujar, chicos? Ya pasaron por dibujo técnico 1, ¿no? Expresión gráfica, ¿no? ¿O fue en AutoCAD? En AutoCAD. En AutoCAD. Híjole.
O sea que ustedes ya no les enseñaron el dibujo técnico con escuadras o el dibujo con estilógrafos, tomar medidas con escalímetro, usar regla T, ¿no? No, profe. Bueno, yo no. A mí solamente en la vocacional, profesora. En la, bueno, ya por lo menos, sí, yo en la boca y en la, y ahorita en la superior, pero bueno, sí, no. Expresión gráfica 1, nos decían, esta es la regla que tiene un vértice de 90 grados, esta es la escuadra y miren, y así se maneja, y la regla T, y este, y primero a lápiz, y luego albanene con tinta, y bueno, así nos traían, y bueno, sí, sí era padre, ya después, este, también aprendimos en AutoCAD, o sea, las dos partes. Y son buenas. Bueno, pero realmente con la visión del AutoCAD también les ayuda a centrar, a cuadrar el dibujo conforme a las cotas, ¿no? Es más difícil dibujarlo a mano, profe. Y hacerlo a mano te da mucho, también, o sea, te hace como valorar el dibujo también en el AutoCAD. Fíjense que cuando están en obra, quienes han estado en alguna obra, no siempre se tiene la computadora o el teléfono en la mano, ¿no? Y si necesitas hacer este, un dibujo pronto de cómo van a montar una viga este, en la columna y le haces ahí un pequeño dibujo, pues se lo tienes que hacer bien y derecho a la persona que lo va a hacer, o al maestro que lo va a soldar o a quien lo va a montar, por ejemplo, en las estructuras, ¿no? Este... Y sí tiene que estar bien hecho y bien acotado, porque pues si no, si se lo dan así todo feo y no tienes la computadora a la mano, y además para imprimírselo, ¿no? O sea, también agarras un papel, haces tu croquis bien hecho y hay gente que lo dibuja a mano alzada como si usara escuadras. Pero bueno, esa es cuestión de práctica, en realidad. O van a hacer una cimentación y tienen que hacer el croquis pronto porque hicieron mal la excavación. Pues rapidín hacen un croquis, ¿no? Aquí está mal. Bueno, ¿podemos continuar, chicos? ¿Te van a aprobar? Todavía no, profesor. Ok, un minutito, chicos. Vamos, vamos.
Ok, podemos continuar, chicos. Sí, profe. Ok, continuamos. Van terminando ahorita conforme vayan viendo el video. N y R, este ángulo. ¿Cómo lo haríamos? Para encontrar el producto escalar entre estos vectores posición, primero vamos a ubicar un sistema de referencia en coordenadas cartesianas ortogonales en el espacio X, Y y Z en este punto, porque ahí es el origen de los vectores posición entre estos tres vectores, que serían estos. Tengo todas las medidas, ellas están en metros, y el producto punto entre el vector M y el vector N es la suma de los productos de las componentes de cada uno de ellos. Por lo tanto, necesitamos determinar estas componentes rectangulares del vector posición M y el vector posición N. ¿Y cómo serían? Ingéniatelas. Piensa, ¿cuáles serían las coordenadas rectangulares del vector M a partir de este punto? Coordenada en dirección X, ¿cuál iría aquí? Escribe, ponle pausa al video, ¿qué coordenada iría aquí en la dirección X? Para llegar a este punto, ¿cuánto nos movemos en X? Ah, si este representa este eje, para ir de este origen, movernos en X, nos vamos a mover 0.30 metros. De aquí a acá, esta distancia, esto nos movemos 0.3. ¿Cuánto en Y? Para ir de aquí a acá, bajamos en Y, sería negativo, está por debajo de. ¿Cuánto bajamos? Ah, bajamos 2.4 metros. 2.4 metros. Y en Z, ¿positivo o negativo? Dirección Z, táquete, para llegar acá. Ah, de aquí a acá hay 1.20 metros. Estos 1.20 metros. ¿Cómo así, profe? Listo, de aquí a acá nos movemos 0.30, bajamos 2.4 y luego avanzamos 1.20. X, Y, Z. ¿Cómo sería en N? Escríbela en tu cuaderno. Ingéniatelas. Haz el intento de escribir las tres componentes de N. Del vector posición N. ¿Cómo serían? En X. En la dirección X, para llegar de aquí a acá, en la dirección X, pues hay que movernos de esto. Esta medida. ¿Y dónde está esta medida? Está por acá, 1.8. 1.80 en X. ¿Cuánto sería en la dirección Y? ¿Subimos o bajamos a partir de acá? ¡Bajamos! ¿Cuánto? 2.40. Los mismos 2.40. De hecho, los tres bajan 2.40. ¿Y cuánto nos movemos en Z? Observa que este anclaje está sobre este mismo eje. Ni avanzamos ni retrocedemos en Z, por lo tanto, en Z es cero. Cero, deje así, ahí queda cero. ¿Y cómo serían las componentes del vector R, componentes rectangulares de R? Ponle pausa y escribe. R. Ah, avanzamos 0.6 en X, bajamos 2.4 en Y. ¿Y cuánto en Z? Ah, 1.95. ¿Positivo o negativo? Claro, negativo. Ya tengo las componentes de mi vector R. Ahora, ¿cómo sería el producto punto o escalar entre M y N siguiendo esta instrucción? Ah, pues simplemente sería MX por NX, que son 0.30 por 1.80, más menos 2.40 por menos 2.40, más 1.20 por 0. ¿Cómo sería esto? Tomas tu calculadora, resuelves 0.30. Saquen su calculadora, chicos. Vamos a calcularlo.
Calixto Martínez, ¿cuánto nos da? Bueno, lo estoy haciendo. Ok, me dice para la participación. ¿Alguien ya tiene el resultado? Ok, a ver, Ramírez Zavala. 6.30 metros cuadrados. Perfecto, 6.30 metros cuadrados. Lo apuntamos, chicos. Ok, continuamos, chicos. Tres. Por 1.8 que te da 0.8 que te da 0.54 y menos 2.40 por menos 2.40 menos 2.40 profesora, su micrófono está abierto. 0.54 5.76 me da de 6.30 metros cuadrados. ¿Por qué cuadrados? Porque 0.30 metros por 1.80 metros, metro por metro, metro al cuadrado. Este producto punto da 6.30 metros cuadrados. Ahora vamos a determinar el producto punto entre N y R. Recuerda, suscríbete a mi canal, profesor Sergio Llanos. Activa la campanita. Si esta clase te gustó, dale like para que le llegue a más personas, para que YouTube la sugiera a personas que necesitan entender muy Armando, bien este tema. Armando, apaga tu micrófono, porfa. Y recuerda que las notas de esta clase las puedes descargar gratis. Aquí queda el enlace en la descripción del video y las puedes compartir entre tus amigos, tus estudiantes, si eres docente. ¿Cómo sería el producto punto entre N y R? Producto punto, ponle pausa, resuelve tú, ya sabes cómo, lo acabamos de hacer. Sería 1.80 por 0.60 más menos 2.40 por menos 2.40 más 0 por menos 1.95, 1.80 por 0.60 da 1.08, este producto da 5.76 más 0 y esto nos da 6.84 metros cuadrados. Ya tengo... A ver, realícenlo, chicos, por favor. Ya, profe. Ok, ¿cuánto te salió? 6.84. Ok, gracias, Santiago. Continuamos. Estos dos productos que es el Vamos a encontrar los ángulos formados por los tirantes N y R, es decir, ángulo alfa llamado a este ángulo y lo vamos a determinar los tirantes N y R que he llamado beta. Encontremos alfa. Ingéniatelas. ¿Cómo harías? Piénsalo y resuélvelo. Ponle pausa, resuelve. ¿Cómo encontrarías alfa? Ya lo indiqué al principio del video. Devuélvete un poquito. Mira, la segunda forma para calcular un producto escalar o producto punto es lo que mide este tirante multiplicado por lo que mide este otro tirante por el coseno del ángulo. Y ya tengo este producto MN. Por lo tanto, para encontrar este coseno, este producto que está multiplicando, pasa a dividir por transposición de términos. Ya tengo este producto, me hace falta la medida del vector M, es decir, la longitud de este tirante.
Y recuerda que lo podemos determinar de esta forma. MX, que es 0.30 al cuadrado, más MY, que es menos 2.40 al cuadrado, más 1.20 al cuadrado. Esto es 1.20 y saco la raíz cuadrada de esa suma. ¿Y cómo sería? ¿Lo realizamos, chicos, por favor? En ese da 2.7. Ok. ¿A quién le da también 2.7, chicos? A mí, profesora. A mí también. ¿Quién fue la primera que me dijo 2.7? Yo, profesora. Torres Pérez. Gracias, Torres. En el otro sale 3, profe. Ok, ¿y ya cuando el coseno? No, en N. No, en la magnitud, profe. En la magnitud, ok, sí. ¿Quién me dijo? Aguilar Cruz. Ok, gracias, Fer. Bueno, vamos a continuar. Ya todos están hasta ahí para que, porque ya vamos a, el profe va a borrar el pizarrón virtual. ¿Puedo continuar o esperamos unos segunditos? Ya, por favor. Ok, recuerden por favor dibujar los ángulos alfa y bueno, ahorita vamos a poner beta, ahorita el alfa. Continuamos. Raíz. Raíz de 0.3 al cuadrado, 0.3 más, al cuadrado, abro paréntesis, más, abro paréntesis, menos 2.4, cierro paréntesis, 4, al cuadrado, paréntesis, más, al cuadrado, 1.2 al cuadrado, 1.2 me daría 2.70. Tu micrófono, profe. Esta es la longitud del vector M. Ya la tengo. 2.70 metros según estas medidas que nos indicaron al inicio del problema. Ya tenemos esta magnitud, nos falta esta. Ponle pausa a tu video. Toma el lápiz, tu calculadora, tu cuaderno y encuentra esta magnitud. Ya teniendo esta, encuentra esta magnitud. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Nx, 1.80 al cuadrado, más menos 2.40 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Resuelve raíz cuadrada de, nos daría 3 metros. Este vector, este tirante mide 3 metros según estas condiciones. Ahora, como ya tengo estas dos magnitudes, pues vamos a encontrar. ¿Todos ya tenemos hasta el tirante de 3 metros, chicos? Sí, profesor. Ok. ¿Quién más sí y quién no, chicos? Si no, nos esperamos unos segunditos para que todos lo tengamos. Habemos unos más rápidos, otros que somos más menos rápidos, pero no quiere decir que no nos esperemos. ¿Esperamos unos segundos o continuamos, chicos? Para que no, vayan, por favor, espere, por favor. Perfecto, lo voy a trazar tantitito. Raíz cuadrada de. Raíz cuadrada de. Nos daría 3 metros. Nos daría 3 metros. Vector, este tirante vector, mide 3 este metros. Tirante mide 3 metros según estas condiciones. Ahí ya me esperé. Me espero unos segunditos para que hagan el tirante que mide 3 metros. Quienes pueden ir adelantando el siguiente, chicos, váyanlo haciendo y vamos a continuar. ¿Cómo van, chicos? ¿Ya? ¿Podemos continuar? Por
profa, ya tengo el ángulo de N a M. Ya, lo tienes. Bien, a ver, cuánto. A ver, ¿quién es Villalobos? ¿Cuánto te salió? 38.94. Ok, bien. Participación. ¿Quién más ya lo tiene? Yo, profa. Yo. Yo también. Voy. Serrano. Ok, ¿quién más? ¿El siguiente? ¿Un tercero? Yo también. Yo igual lo tengo. Yo igual también, profa. Ok, bueno, les voy a poner participación doble. Ok, chicos. Vamos a continuar, porfa. Decisiones. Ahora, como ya tengo, ahora, estas, como ya dos tengo estas dos magnitudes, pues vamos a encontrar el coseno de este ángulo. Sustituyamos. El producto escalar, MN, el producto escalar, MN queda 630. Este nos dio 270, este nos dio 3. 270 por 3, entonces borro. 2.7 por 3 da 8.1. Y 6.30 dividido 8.1, entonces 6.3 dividido answer nos da de 0.77777 periódico. Lo indicamos de esta forma, lo dejamos en la calculadora ahí. Por lo tanto, el coseno del ángulo alfa es 0.7 periódico. ¿Cómo encontramos el alfa? T7, periódico. Ok, todos ya estamos hasta ahí, chicos. Sí. Okay. ¿Todos tienen calculadora? Salinas, ¿usted tiene calculadora? Okay, sí. Perfecto. Ahora sí que, bueno, no sé, ahora sí, bueno, al menos en mi celular no podría usarlo por esta situación. Continuamos. Necesitamos una científica. Lo indicamos de esta forma. Lo indicamos de esta forma. Ahí. Lo dejamos en la calculadora. Por lo tanto, el coseno del ángulo alfa es 0.7 periódico. ¿Cómo encontramos el alfa? ¿Cómo encontramos el alfa? Es el arco coseno de 0.7 periódico. Y en la calculadora. ¿Cómo? ¿Cuánto nos salió el arco coseno? 38.94. Ok, gracias. Sí, está bien. Vamos. ¿Todos ya lo apuntamos, chicos? Continúa. Sí, profe. Ya tengo el 0.7777 ahí. Lo dejo ahí y shift coseno de answer de este resultado es el arco coseno. Ahí lo escribe como coseno a la menos 1, que en realidad es arco coseno, sería 38.9424, que vamos a redondear a 38.94 grados. Esta es la magnitud del vector alfa. Y solamente para terminar este problema, y que tú ya hayas entendido, resuelve tú ahí en tu cuaderno cuál es la magnitud del vector beta. De la misma forma, beta, el coseno de beta es el producto punto NR, que ya lo tenemos, dividido la magnitud de N por la magnitud de R. Nos falta la magnitud del vector R de este tirante. ¿Cuánto mide este tirante? Resuélvelo ahí en tu cuaderno. RX al cuadrado más RY al cuadrado más RZ al cuadrado. Yo no tengo, pero va. Tu micro está apagado, profa. ¿Cuánto te salió, Villalobos? 43.63. No, profe, yo gané. Igual Ramírez lo tenía. Sí, nada más. También, yo también, pues estamos muy participativos hoy. A todos les voy a poner hoy su participación. Bueno, menos algunos que no veo que me participen. Veo a Villalobos, a García, a Hernández, a Salinas, a Juan. Sí, Lola. Y el primero, Lola. La longitud. Se saltó, profe. Aprovechen eso.
Aprovechen a darle la mamita. Miren, chicos, vamos a hacer una. Voy a dejar correr el video y apuntan ya el resultado. Vamos a llegar a un cierto punto en donde ustedes van a calcular el último y ese lo voy a dejar de tarea. Nos quedan 5 minutitos. Desafortunadamente se corta la llamada. Ya no la puedo extender porque no lo pago, sino lo tengo gratuito, chicos, como si se han dado cuenta. Entonces, me quedan 5 minutos muy buenos para que lo podamos terminar. Voy a dejar que siga el profe ahí explicando y ya les pongo su participación, ¿va? Serrano. Hay unos que hoy tienen doble, chicos. Serrano, Villalobos. A mí no me puso la pasada, profesora. A ver, ¿quién yo? ¿Ramírez Zavala? Sí, sí, claro. Sí, profe, dijo la magnitud. Y Villalobos también. Ok. Yo también, profe, yo también. Hernández Santiago. Claro, por supuesto, Yana, ya está tu participación. Ahí están, chicos. Muchas gracias, chicos, por el apoyo. Me encanta que me ayuden participando. Vamos a continuar y voy a poner el video y cualquier cosa me despido. Chao, chicos. Y si se va a quedar uno por calcular, entonces ese lo hacen de tarea. ¿Va? Vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda y continuamos la siguiente. O sea, ¿Beta se va a quedar por calcular o cuál, profa? Sí, Beta. Si alcanzamos a verlo, pues adelante. Ahí está. Resuélvelo y esto te daría 3.15. La magnitud de este tirante, la medida de este tirante es 3.15 metros. Ya tengo los tres. Y ahora el coseno de beta es n punto l, que es 6.84, dividido entre la magnitud de n por la magnitud de l. Y esto te daría 3 por 3.15 da 9.45 y esta razón da 0.72. Dejas el resultado en tu calculadora con todos los decimales que den acá y determinas beta como el arco coseno de 0.72, según tu calculadora, que te debe dar 43.63 grados. Ya tengo todo mi problema resuelto. Los productos punto y los ángulos. Para terminar, te dejo como un plus en este video los vectores posición M, N y R de esos tirantes a sus anclajes de acuerdo con los vectores unitarios I, J, K, y sería M es 0.30 en I menos 2.40 en J más 1.20 en K. Lo mismo el vector N y lo mismo el vector R. Muy bien. Bueno, chicos, apuntemos nuestro resultado final. Apuntemos, por favor, los ángulos también ahí en nuestro croquis. El 38.94 grados, N y R de esos tiranta 20 en K. Lo mismo el vector N y lo mismo el vector R. Muy bien.